No hay presupuesto para realizar las elecciones extraordinarias en los municipios que lo requieren y en donde no se celebraron. Así lo informó el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Gustavo Menjueiro Nájera. Explicó que hicieron la petición en el anteproyecto de presupuesto, sin embargo, el recurso no fue aprobado, por lo que solicitarán a la Secretaría de Finanzas dinero para que el YEPCO pueda realizar su tarea y lograr que las comunidades tengan autoridades electas. Se solicitó un presupuesto en el este, en el anteproyecto de presupuesto anterior en este momento no se cuenta con él en su momento yo creo que eh, eh, estaremos hablando con la propia secretaría de finanzas para explicar la situación y poder eh, eh, contar con los recursos que permitan eh, a, las, eh, a los municipios eh, eh, al instituto desarrollar su tarea para que los institutos tengan para que los municipios tengan eh, autoridades constitucionalmente mandadas negó que el consejo general obedezca a intereses de la Secretaría General de Gobierno, pese a constantes acusaciones por parte de pobladores de los municipios. Explicó que en comparación con el año pasado los conflictos disminuyeron. Con información de Karime Cruz, MBM Televisión.